Hey, hola, ¿qué tal familia de YouTube? Bienvenidos una vez más a este su canal Luis Celular 809. Aquí les traigo un video de este Tecno Spark 20C. Este teléfono vino bloqueado por la cuenta de Google. Entonces lo que hay que hacer primeramente es seleccionar nuestro idioma, nuestro país y conectarlo a una red Wi-Fi. Automáticamente lo conectamos al Wi-Fi, nos aparece esta opción que está aquí, que es para conectar el QR. Le damos aquí y le damos aquí en negro. Otra cosa, para saber si tu teléfono está bloqueado automáticamente por la cuenta de Google sin tener necesidad de pasar más adelante, solamente te das cuenta si te aparece este candadito que está aquí, como pueden ver ahí. Sin más preámbulos, continuamos. Le damos aquí en Nevi y le damos aquí en Necesitas ayuda para compartir. Hay veces que te pide la opción de activar, solamente tienes que continuar y listo. Le damos aquí al otro puntito, compartir artículo. Aquí hay dos opciones de hacerlo. La más rápida es por aquí, con esta aplicación que está aquí. Esto es un navegador que se llama Forex. Solamente le das aquí la primera opción y te va a llevar a un navegador y listo. Como hay algunos dispositivos que no le aparece este navegador, está la opción de por aquí por mensaje. Le damos a mensaje, seleccionamos un nuevo mensaje y le damos aquí en para, marcamos cualquier número y le damos aquí y nos va a salir para enviar un mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es, hacemos una captura de pantalla. Una vez realizada la captura, le damos aquí y seleccionamos la captura. Le damos aquí en el botón de compartir y le damos aquí en búsqueda de imagen. Le damos una vez más a los tres puntitos. Digamos en políticas de privacidad. Cuando estamos aquí, le damos aquí al número de puntos que está hacia arriba y le damos en búsqueda. Una página que nos lleve a los ajustes, GSM Neo, y así hay muchas más. Le damos y entramos a los ajustes. Aquí vamos a dirigirnos hacia abajo y le damos a esta opción que dice bienestar digital y controles parentales. Le damos aquí, lo subimos y le damos a esta opción que aparece abajo, configurar controles parentales. Le damos que somos padres, obtener family link y seleccionamos esta. Abrir con esta que está aquí, que se llama Palm Store, como pueden ver ahí. Le damos, lo seleccionamos una vez. Otra cosa, en este video vamos a necesitar dos teléfonos. Uno para pasarle la cuenta de un dispositivo al otro. Entonces aquí vamos a buscar la aplicación que se llama Activity Launcher, esta que está aquí. Le damos, la instalamos. Una vez descargada, la abrimos. Cuando nos lleve aquí, vamos a buscar la opción que dice configuración de Android. Le damos acá y vamos a necesitar esta que dice com.googleandroid, que no tiene el engranaje. Todas tienen engranaje y candadito y esta no la tiene. Entonces le damos aquí en siguiente, omitir, esto es muy fácil. Entonces saben mi gente, les invito a suscribirse, a darle me gusta y compartir este video para que así podamos seguir subiendo contenido a nuestro canal.
Ok, una vez nos llega aquí, le damos en siguiente, le damos en siguiente, siguiente, y aquí en cable no compatible. Le damos aquí, siguiente. Le damos a usar cuenta. Siguiente. Ok, aquí vamos a usar otro dispositivo. Colocamos este por aquí y utilizamos otro. Con este equipo le vamos a poner la cuenta de este al otro dispositivo. Ojo, una cosa, tienen que saberse la contraseña de la cuenta de Google de este equipo por si acaso su teléfono no tiene clave y le pida la clave de la cuenta. También cuando tienen contraseña de desbloqueo el teléfono, solamente hay que poner la contraseña del teléfono y listo, y va a funcionar de una vez. Bien, comenzamos. En la aplicación de Google vamos a buscar configurar mi dispositivo. Ok. Algunas veces nos sale directamente así, otras veces nos sale en pequeñito y solamente le damos y listo. Ahora vamos a buscar a este dispositivo. Puede que tarde un poquito, pero es 100% efectivo, se los puedo asegurar. Ok, cuando nos sale así es porque ya se están sincronizando. Damos aquí en siguiente, le damos aquí en copiar. Pueden ver aquí, copiar. Bien, no pide la contraseña del teléfono porque tiene contraseña el dispositivo. De lo contrario, le va a pedir la contraseña de la cuenta de Google. Ok, que continúe en el otro dispositivo. Ahora vamos a continuar aquí. Ok, nos había salido una opción que decía continuar, no se podía continuar de forma inalámbrica, un error. Entonces, pero ya funciona. Entonces le damos aquí, le damos a no restablecer o a restablecer como te de quieras. Le damos en siguiente, omitir, cartar de todas formas. Y ya el equipo está totalmente desbloqueado. Hay muchos dispositivos que funcionan de la misma manera para eliminar la cuenta, tanto como en Philips como en Tecno. Solamente varía en algunas cosas. En unos pequeñitos detalles es que cambia. Para que pueda pasar, eliminamos la contraseña y se la ponemos otra vez. Ok, una vez conectado al internet, tiene que pasarnos para adelante. Ok, aquí. Le damos aquí, siguiente. No copiar. Aquí, como pueden ver, cuenta agregada. Ya tiene la cuenta añadida. Eso quiere decir que ya el teléfono está totalmente desbloqueado, sin cuenta.
teléfono totalmente desbloqueado. Eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse, darle a me gusta y activar la campanita de notificaciones para que les sigan mirando videos.